soy aquel que el mundo te ofreció, en el que tú ciegamente confiabas. El hombre de tus sueños, ese no soy yo. Si alguna vez no ocupan el servicio de una muchacha, es que yo aquí, Rosita, pues estamos afuera, no tenemos dónde vivir, oiga, y necesitamos trabajar para sobrevivir. Ay, fíjate que no, ahorita no solicitamos a nadie. Disculpe, señorita, ¿usted busca trabajo? Ay, oiga, ¿y usted cómo se llama? ¿Aló? ¿Aló, señorita? Ay, ay, perdón. Sí, sí, busco trabajo. Mi nombre es Luis Fernando. Llámame, por favor, mañana a las 7. Ay, gracias, gracias. Muchas gracias, señor. Mañana yo le llamaré. Adiós, ya me puedo... Ya, mañana a las 7, dice que le llame. Ok, mañana yo le llamo, señor, ¿ok? Sí, gracias. Por favor, gracias. Adiós. Oye, Luis Fernando, ¿pero qué te pasa? Esa es una cualquiera. ¿De qué hablas? No sé de qué hablas. De esa cualquiera que vino ahorita a solicitar trabajo. ¿Por qué quieres hablar con ella? No es nada. No es nada. ¿A poco te interesa? Name of Agapito dog, and he got a hat that's bad. Now you can take out this hat right here, you know. This hat right here, it's like nobody can get this hat. It's really some messed up riding now, dude. You guys got some messed up riding now. Jose, come on down over here, amigo. Retera Auto Sales has outstanding employees here all the time. Jose has been working here for more than 10 years. Tell them about Retera Auto Sales and tell them about the special financing department that we have here at Retera Auto Sales. La mera neta, ni siquiera vengan aquí, hijo. Nomás te la van a dejar caer 35%. I love that. Where are you from in Mexico? Pues soy de la Capirucha, hijo. ¿Tú? Hell, I heard you say cucaracha. I tell you what. Hey, how... You've been working here for about 10 years. Why have you been working here for so long? Because you love it so much, right? Dice que por qué tengo aquí tanto tiempo. No te hagas, no te hagas, Johnny. Yes. La razón que este me tiene aquí porque embaracé a la hija y dice que si no trabajo, pues que me va a echar la migra. Thank you very much, Jose. I appreciate you. We're going to try to find a social security card for him. He's one of our special employees for us. Yes. Who is that, brother? That's Jose. I love the color of his shirt. Hey, what's up? It's your girl, Brownie. I'm chilling here at GMX with... Hugo Torres. And he's about to show us how to make a Malibu sunrise. When I grow up, I want to be the Beans and Greens girl. Ladies and gentlemen, hi, my name is Joe Millipella, and welcome to another edition of Fear Factor in the West Side. Que se cuentan, señores, que se cuentan. Damn, man. Damn, man, look at that chick over there. Man, she's 101 years old, man. Oh, man, the little one, the little one. Oh, okay. Look at this, man. Are you guys ready to move on to $50,000? Yeah, yeah. All right. Well, listen. Great. Do you guys know where you're at? Know where we at, man. Like a Billy Holmes. I thought I'd check out, get on some stairs. Well, I know this is Fear Factor in the West Side. I know you have families. But we are at the child support office. We're at the child support office here? Yeah. Dog.
pimping done took me to the child support office. Dog. Man! Hey, Vato, is this like a setup or what? Is this from La Little Miss Makeup or La Smiley? Which one brought me here, see? Yeah, we're the child support office. Hey, watch out, home. Hey, Well, we're standing here with, Big Bird and, what are you gonna do with this $50,000? Man, I'm gonna go try to buy me some rims, Oiga, señora, ¿no se encuentra el señor Maclovio? Maclovio? What you want with my man? Es que no tengo trabajo y me mandó el señor Luis Fernando a que hablara con Maclovio porque estoy bien necesitada y no sé qué hacer. Necesito este trabajo. No sé qué hacer. Don't tell me about having no money. I'm from the project. Hey, cálmate, güerita, cálmate. Forget ¿sabes qué? Vete a agarrar más tortillas, ¿ok? Necesitamos más tortillas, ¿ok, baby? Llévese eso, ándale, es de la feria, ¿eh? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Usted es el señor Maclovio? ¿Cómo te llamas, nena? María Carmen. Pásale por acá, por favor. Pásale, hija. Gracias, gracias. Pásale por acá, le voy a enseñar aquí la cocina. Aquí, taquería Maclovio, hija. Aquí tenemos, tenemos tortas de milanesa, tenemos carne deshebrada, aquí tenemos todo, María Carmen. Okay. Oye, ¿y qué me cuentas de Luis Fernando? Ah, es un señor muy amable. Gracias a él estoy aquí. Y ya te nomás. Sí, sí. Déjame enseñarte aquí lo que tenemos aquí.